I'm a Latin angel. Por seguir volando en nuestras alas. Yo soy Patti Cardona. Yo soy Laura Cantillo. Y yo, Fiorella Blanc. Y hoy les tenemos preparados los mejores momentos y lo que ustedes no vieron de nuestros especiales. Así que no se bajen de nuestras alas porque este destino está en las alturas. La verdad que cerramos con un broche de oro, chicas. Les presentamos los momentos memorables de la tercera temporada. Destinos súper alegres, llenos de muchas aventuras, de muchas emociones, cultura, historia y sobre todo mucha diversión. Por eso hemos querido regalarles un pedacito de los mejores momentos de lo que vivimos en la tercera temporada que se termina hoy. ¡No! No me digas que se termina hoy. Me da una melancolía, chicas. Me da un no sé qué. Pero volvemos. No sé dónde. Por supuesto que vamos a volver recargadas con todo y con muchos más destinos para ustedes. Pero ¿qué les parece si comenzamos el programa del día de hoy mostrando el resumen de las Latin Angels? Perfecto. Hicimos de todo, chicas. Pero ¿qué les parece si comenzamos con el destino de Las Vegas? Un lugar que vive de noche, lleno de luces, de hoteles, de lujo, casinos, puff, por doquier, los mejores restaurantes, por supuesto, y los hoteles acolchonaditos, acolchonaditos. Y justamente Patti estuvo ahí. Yo quiero saber todos los secretos que quedaron guardados en el baúl de los recuerdos cuando estuviste en la capital del entretenimiento, Las Vegas. Ustedes saben que yo soy miedosa, ¿verdad? Sí. Ustedes también, ¿verdad? Todo el programa. Bueno, imagínense. ¿Esta temporada no lo vieron? Chicas, me fui al hotel New York. Ahí hay una montaña rusa. Nos montamos mi cámara y yo. Sí. Era una montaña rusa. Nos quitaron la GoPro porque nos la pillaron. O sea, ya no pueden entrar con GoPro. Es decir, pasé el mayor susto de mi vida por justo porque ustedes no pudieron ver eso. O sea, me quitaron la cámara. Te lo juro, ¿sabes? Pero quiero, me moría. Quiero creer. Quiero creer que al menos firmaron tu cara de pánico blanca al bajar. No. No quedó nada, pero también algo que tienen que hacer en Las Vegas. ¿Han montado en el helicóptero en Las Vegas? No. No se montó en un helicóptero. Para nada. Ay, bueno, cuando vayan a Las Vegas, definitivamente es un paseo que se tienen que dar. Y bueno, nosotras, las Latin Angels que fuimos a Las Vegas, llevamos a todos los televidentes a volar por los cielos de esta hermosa ciudad. ¡Wow! Increíble. Gaby. Hemos arribado ya a la tierra misma de Las Vegas. Oye, enamorada, Patti, enamorada de esta ciudad. Yo lo voy a pensar, señores, como que me vengo a vivir a Las Vegas. ¡Qué bello! Es hermoso, chicas. Mientras nosotras disfrutamos del calor, acá María Clara Rodríguez y Gaby Acuña saborearon ese frío tan intenso de los hermosos paisajes de Aspen. Así es, un pueblo espectacular en el medio de las montañas, que además es el lugar perfecto para esquiar y pues obviamente ellas junto a muchos turistas tuvieron la oportunidad de hacerlo. Y por todo eso que ustedes están diciendo, es el lugar preferido por todas las celebridades. O sea, si usted va a Aspen, no solo va a disfrutar de la playa. Es que me estoy confundiendo. Porque con la Aspen playa también tiene playa. Bueno, va a disfrutar de la nieve.
¿Y qué tal que se encuentren ahora a ti, Angelina Jolie, por ahí? ¿Ustedes qué harían? Yo me abrigaría, no sé, hace tanto frío. Mientras yo no me abrigaría, mientras ellos lo piensan. Yo les cuento que a mí me hubiese encantado estar con María Clara y jugar con el perrito. ¿A quién no? La nieve. Oh. Miren ustedes a ver si les hubiese gustado también estar ahí. Yo los voy a invitar a que se deleiten con un abdomen marcado, tonificado y en una de las mejores ciudades de Estados Unidos. Y si llama ya. Boston. Laura Cantillo. Bueno, mientras ustedes ven nuestro photoshoot, no se olviden de escribirnos en las redes sociales con el hashtag LatinAngels y en Twitter y Facebook @LatinAngelsTV. Ah, no, y no solo eso. Si ustedes quieren ser una Latin Angels, envíen sus mejores fotos a casting@LatinAngels.tv. Este es muy bueno, este no tiene desperdicio ni un segundo. Ni un segundo de desperdicio porque, bueno, San Juan de Puerto Rico fue uno de mis destinos favoritos porque la disfruté demasiado, aparte acompañada de una colombiana bellísima, amiga y presentadora, Orieta de Luque. ¿Por qué se están burlando? Bueno, lo que pasa es que el video... Que vos no sos Mister Superhéroe, ¿no? Y la verdad que te subieron una cosa bastante violenta. Dos cosas. Yo creo que si ustedes estaban pendientes, aquí había un jarrón que se cayó, pero yo rescaté estas flores. No nos quieras encaramelar para que no nos riamos de vos. Lo que quiero decir es eso. Ellos están riendo porque yo me puse a llorar cuando estaba haciendo la atracción esta, así como cayó ese jarrón, tenía yo miedo de caerme de esta cuerda, porque literalmente es una cuerda, pero déjame decirles, chica, 1400 kilómetros de largo y 4700 pies de altura, no es fácil de superar. Queremos ver qué fue lo que hiciste. Bueno, sí, bueno, por favor, veámoslo. Sí, ella es guapa. No, pero ahora estás menteando más. ¡No! Dale, dale, suéltate. Ahí, dale. De verdad, lloré, perdónenme la cara. Pero si les da miedo, arriesguense porque está muy chévere. Esa misma emoción, esa misma adrenalina fue la que sintió Lauri en Nitro City en Panamá, ¿verdad, Lauri? Así es, Fiore, una adrenalina que ustedes no se pueden imaginar con todos los deportes extremos que practiqué. Yo también creo que sentiste mucha adrenalina cuando en Boston, en el río Charles, dejaste perder el micrófono. Ay, lo que fue. Yo creo que lo podemos ver después de comerciales, Por eso no tiene micrófono. Le quitamos el micrófono.